Buenas tardes. Procederemos a emitir el fallo correspondiente a la licitación pública número LO009-000994-E50 del 2019, relativa a la reconstrucción de la superficie de rodamiento con recursos del CONDEN. Los trabajos consisten en recuperación del pavimento existente, reconstrucción de base y carpeta asfáltica en el tramo del kilómetro 25 más 480 a 26 más 540 del cuerpo A, y recorte de pavimento existente, reconstrucción de base y carpeta asfáltica del kilómetro 52 más 500 a 53 más 320 del cuerpo B, ambos en el tramo Los Mochis, límite de estado Sinaloa, Sonora, de la carretera Los Mochis, Ciudad Obregón, en este estado de Sinaloa. En este acto me acompaña la licenciada Yolanda Mendoza por la unidad de estudios políticos, el ingeniero Francisco López Pico, del Secretario de Conservación, el Jorge Mendoza, del Departamento de Contratos. En este evento no se presentó ninguna empresa, por lo cual procederemos a dar lectura al acta. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas del día 25 de abril de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 20 de marzo de dicho año, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación y oficio número SCT-62401-993 de fecha 24 de abril de dicho año, para dar a conocer el fallo de esta licitación, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro SCT Sinaloa, cita en Avenida Federalismo 431 Sur, entre Sempoal y Jorge Chávez Castro, Colonia Recursos Hidráulicos, las personas físicas o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto el ingeniero José Refugio Ávila Muro, director general del Centro SCT Sinaloa, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en este acto se da a conocer el fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación ya referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo. De ambos documentos se fija un ejemplar para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante ubicadas en este mismo domicilio. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través de Compranet del día 25 de abril al 3 de mayo de 2019. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria a esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la solvente más baja es la presentada por Constructora y Arrendadora López S.A.D.C.B. y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública número LO009-994-E50-2019, por considerar que su propuesta con un monto de 16.453.965 pesos con 71 centavos, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surte efectos para la empresa en mención de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 3 de mayo de este año en la sala de juntas de la Dirección General de la Convocante, ubicadas en este mismo domicilio, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y del anticipo más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracciones 1 y 2 de la citada Ley de Obras Públicas y 91 de su reglamento, para invariablemente antes de la firma del contrato iniciar los trabajos el día 16 de mayo de este año, los cuales tendrán una duración de 91 días naturales. El anticipo será entregado vía electrónica a la cuenta que proporciona el licitante ganador dentro de los 2 días siguientes a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado 2 de la convocatoria, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que así lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia a fin de resultar los efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Gracias. Por nada.